temporada. En tres partidos no han conseguido una victoria todavía, aunque la temporada no ha hecho más que comenzar y ya son candidatos al descenso. A ver si consiguen salir del atolladero. A todos, soy Chucky de G-Gamer. Seguimos con el tercer partido contra el Madrid. Ahí vamos. El colegiado del partido de hoy será Sergei Piptutin. Comienza la primera parte, balón para el Bayern. Sí, sí. El portero atrapa con seguridad. ¡Madre mía! ¡Qué chutazo! Llevaba muchísima potencia, era un cohete, pero menos mal que el portero ha estado seguro. Cada vez más cerca de la portería rival. Isco. La que rápido ejecutó. Haya fallo en el lanzamiento. No ha estado fino. Es una lástima. El contraataque era muy bueno y solo falló la definición. El carrerón ha sido más que digno. Solo le ha faltado rematar la jugada final. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Lam. Cristiano con el cuero. Es el momento perfecto para que Paco González nos ilustre acerca de este jugador. Es un jugador referencia en ataque. Es que le gusta reservar sus energías para buscar el gol, pero se entrega a fondo en su labor ofensiva. Xavi Alonso intenta robar. Carvajal. Buena colocación y anticipación del jugador. Robén controla la pelota. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Pepe. Pepe. Modric. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Xavi Alonso! Recuperan la posesión en el centro del campo. Modric. Modric. Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Ahí está creando peligro. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Disco. Müller. ¡Madre mía! ¡Qué buena oportunidad! Ha pegado en todo el larguero. El portero rechaza el balón, sigue en juego. Admirable. La mantiene a pesar de la presión. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Robén controla la pelota. Entrada buena, igual a posesión. La acción del defensa evita problemas al portero. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Müller. Desde ahí podría incluso tirar. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Robén. No hay muchos defensas capaces de parar a este jugador en el uno contra uno. Es Schweinsteiger. La jugada tiene mucho peligro. Prueba fortuna. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Corner para el Bayern de Múnich. Sin contemplaciones. Entrega de tacón. ¡Qué bien detuvieron el ataque!
Di María. Viene el balón y puede salir al contraataque. La contra era buena, pero al final debería ser gol. El centro puede ser peligroso. ¡Madre! El guardameta no necesita esforzarse. La ocasión está ahí. Pepe. Müller. Götze. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué chutazo! El balón queda suelto, lo pierde. Que no le dejen bien central, porque la puede armar. Ha pitado el árbitro, saque de esquina. ¡Madre mía! ¡Qué gran intento! La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya cañón! El arquero no ha podido atraparla. Bien. ¡Götze! El portero consigue agarrar el balón. ¡Juega Bale! Le están presionando. ¡Qué rápido ejecutó! El balón sale del terreno de juego. Será córner. ¡Cuidadito de Sergio Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el Madrid! Es un espléndido gol al primer toque. ¿Y qué me dices del pase, Manolo? No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol. Los córners no se marcan porque... El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. La primera mitad, Paco, como sigue así esto del fútbol, te van a echar porque pocos comentarios. Algún que otro detalle. El balón echa a rodar y da comienzo a la segunda parte de un encuentro cuyo primer tiempo ha dominado el conjunto merengue. Qué bien conectan los pases. Sergei Piktukin ha pitado falta, no le ha gustado lo que ha hecho. Xavi Alonso. Otra vez le llega el balón. Cristiano Ronaldo. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Disco. Menudo pase teledirigido. Le ha robado el balón casi sobre la línea, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Ahora juega el Bayern. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. ¡Qué gran ocasión! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pedazo de gol que sube el marcador! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. El cuero queda suelto tras la entrada. El árbitro aplica la ventaja a la jugada del Bayern. Romén. La acción del defensa evita problemas al portero. Modric. Cristiano Ronaldo. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier cosa del bicho. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Lam. No es córner.
Tarjeta amarilla, el árbitro decidió molestarle por la falta anterior. Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya. Toca nuevamente. Se apoya otra vez. Cristiano Ronaldo. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier cosa del bicho. Se fue. Modric. Xavi Alonso. Balón para Xavi Alonso. Juega con Xavi Alonso. Roba en la banda. Ribery. Un centro medido en dirección al área. Xavi controla el esférico. Di María. Bale con el balón. Juega Bale. Marcelo con el balón. Vuelve a jugar con su compañero. Carvajal. Madre, atención, atención. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos. El rival recupera la posesión tras la jugada de córner. Luchan por el cuero. Balón para Xavi Alonso. Juega con Di María. Lo tiene en sus botas. Cuidadito con eso. El resultado le favorece, pero quiere más y más y más. Robben controla la pelota. No pinta nada más. Disco. Carvajal. Pepe. Disco. Devuelve la pelota. Marcelo. Di María. El línea levanta el banderín y señala fuera de juego. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Götze. Müller. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Pero no le da vergüenza a la defensa. Paco, gritan tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol que cambie el resultado. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. ¡Madre mía! ¡Vaya tiro! Ha intentado disparar con el exterior, algo realmente complicado. Sí, y como hemos visto, no le ha salido bien, vamos. Me da que le han podido los nervios, la jugada era importante, tenía que haber estado más listo. Cristiano con el cuero.
La jugada tiene mucho peligro. Vaya cañón. Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido. Vaya repaso. Vamos a por el cuarto partido. Se espera a todos.